inmigrantes con parole humanitario que no cambien su estatus serán deportados de Estados Unidos. Recibamos a nuestro invitado de hoy, un amigo de la casa, el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona. Datos claves del parole humanitario, eso yo le pido a mi compañero y amigo Armando. Este es un programa creado por el Ejecutivo eh, para ciertos países, estamos hablando de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y Haití es un programa a través del cual un patrocinador en Estados Unidos puede pedir a un uh, ciudadano de esos países que esté en esos países y, uh, para venir a Estados Unidos. Uh, los Estados Unidos está limitándolo a 30.000 mil uh, personas por mes. Hay una alta demanda para esos permisos. Son permisos que una vez otorgados, uh, el que viene aquí puede ingresar por un periodo de dos años para buscar alguna otra ruta para regularizar y buscar un estatus que le permita permanecer en Estados Unidos. El propósito del programa fue para que disminuyéramos esa travesía que este tipo de nacionalidades, de personas, estaba haciendo, y luego el prevenir, so, aparte de la travesía peligrosa. Uh, el prevenir que la gente entrara irregularmente a los Estados Unidos para pedir ese asilo. Ese era el propósito. Entonces, si tú ya fuiste el acreedor, estás aquí adentro, el propósito se cumplió para que pudieras salvamente entrar a los Estados Unidos y afirmativamente pedir uh, el beneficio del asilo, esencialmente lo que, lo que estamos diciendo. Y por eso te están dando ese, ese, ese pro de dos años. Ahora, recuerda que al entrar a los Estados Unidos. Eh, parte del, del asilo es someterlo eh, un año después de tu entrada. Ya después, si no calificas para eso o si no tienes un reclamo de asilo uh, y si vas a hacer, por ejemplo, el Convention Against Torture o el Withholding or Removal o cualquier otro tipo de beneficio, tienes dos años para someterlo. Y es importante, Jorge, como tú y yo mencionamos anteriormente el día de hoy, aquí hay varias rutas, varios caminos que una persona puede tomar. Puede ser a través de una petición familiar puede hacer una, un empleador incluso podría si se comienza temprano conseguirle una visa de inmigrante a, a la persona el cubano americano el cubano puede obtener Cuban Adjustment Act después de un año del estado aquí o sea que hay, hay varias, uh, varias rutas varias herramientas disponibles y como ese que menciona la persona tiene tuvo la oportunidad y esperamos que esas personas hayan sido asesoradas apropiadamente para poder encaminarse a otro estatus. Una persona que entre con paro, bajo parol humanitario de estos cuatro países, ¿viene incluido el derecho a solicitar un permiso de trabajo o tiene que esperar presentar una solicitud de asilo? No, sí, lo, 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 lo puedes eh, presentar. So, la, la, las personas que entran uh, aquí eh, tienen la habilidad de poder tener ese permiso de trabajo, uh, tienen su seguro social, uh, pueden empezar a trabajar. Y, y están eh, legalmente presentes en los Estados Unidos. Hay, hay una pregunta acá que va para los dos. Dice, es un usuario sin nombre, pregunta, ¿todos los que tienen parole humanitario y los que están trabajando igual los sacarán? Me imagino si se cumplen los dos años y no ajustaron sus estados migratorios en el país. El, el permiso de trabajo otorgado bajo el parole humanitario está directamente... Eh, ligado al parol humanitario. Si se pierde el parol humanitario, se pierde el permiso de trabajo asociado a ese programa. O sea, que la respuesta es sí. ¿lo sí. <laughs> se confunden mucho porque cuando tienen el permiso de trabajo, la gente piensa que yo ya estoy legal aquí en los Estados Unidos. No, no, no. Te están dando el permiso para que puedas mantenerte, eh. te sacar una cuenta de banco, trabajar, tener un seguro social para identificarte. Pero eso es muy muy eh, transitorio ah, durante el tiempo que, eh, que esperas para poder ah, pedir tu alivio migratorio por el cual se te dio este vehículo para entrar así es que si sí, estés trabajando o no eh, eh, si lo, tus dos años pasan entonces estaría ese mecanismo que te mencionó a ti Jorge eh, la institución ahora cómo se iba a hacer eh, cómo están las cosas al momento que acabaría esto eh, obviamente si, si es que lo van a hacer de esa manera Tendrías que poner a las personas en proceso de deportación, entonces tendrías que levantar actas de la notificación para compadecer, que es en NTA, NTA. para referir el caso a, a la Corte de Inmigración. No es de que van a llegar policías a detenerte y ponerte esposas, sino administrativamente te van a poner de un tipo de calidad de estatus a otro. Así ya, es. no, ya no tendrías presencia legal, ya no tendría valdría tu permiso de trabajo y te tendrías que pre presentar a base de esa NTA. Ah, sí. en, en, en la Corte de Inmigración. Ahora, en, en base a la experiencia de, de ambos, puede que haya habido una, no dejación, pero falta de experiencia del gobierno en no haber invertido un poco de tiempo en estos dos años, de haberle recordado periódicamente a las personas el paso que tienen que seguir, o no es costumbre no. del gobierno federal hacerlo. No, no, y, y te voy a dar un ejemplo muy fácil. Yo puedo decirte que cualquier hijo a mayor de 21 años ciudadano puede pedir a su mamá y a su papá y, y si lo sometes te aprueban y, y, y la gente eh, luego les llega la notificación del National Visa Center que tienen cita en, vamos a decir, en Ciudad Juárez y la gente lo hace y se va y cuando llegan ahí les dicen que no calificas y dicen, bueno, ¿por qué no me avisó usted? Si aquí me están diciendo que era una residencia y el consulado te dice, no, aquí está tu residencia, pero yo no te podía decir si calificabas o no porque yo no soy tu abogado. El gobierno no tiene la responsabilidad de decirte qué hacer, qué, para qué calificas. Y esa es expectativa, es la que está errónea. No le puedes poner esa responsabilidad al gobierno de algo que te toca a ti. Porque tú puedes elegir regresarte a tu país también mañana. Sí. ¿Sí? Eso, eso, eso es muy importante lo que ha dicho eh, Ezequiel. Sí. Esta mañana lo hablábamos con Armando sobre la responsabilidad de aceptar y entender la ley y todos los reglamentos que... Determinan la presencia de un extranjero. Sí, ignorancia de la ley no es una excusa. ¿no? no es una defensa. Eso es lo que me dijeron en el día 2 de, de, de la Escuela de Leyes. En el primer día me dijeron que tal vez no la iba yo a hacer. Los invitamos a que nos sigan el próximo martes. Martes, no se olvide, a partir de las 7. De la, de, de la hora del este de Estados Unidos por los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y también Univision Noticias en Facebook. También puede visitar nuestra sección Hablemos de Inmigración en la página de Univision Noticias y enviarnos sus preguntas por correo electrónico.